A todos y a todas los presentes. Muy buenas noches, Carlo. Eh, es nuestro conferencista, invitado. Eh, quería, quería contarles que eh, nos hemos unido seis direcciones de cultura del Perú, del norte, que son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash. Para aportar en un expediente que se está preparando en el, para que el Ministerio de Cultura declare los conocimientos y usos tradicionales del San Pedro en las prácticas del curanderismo en la región norte peruana. Es la primera vez que seis direcciones desconcentradas de esta gran macroregión del norte se unen por la importancia que tiene en estos territorios el uso eh, del San Pedro dentro de las prácticas y creencias mágicos religiosos de nuestras poblaciones. Eh, nosotros para esta, este primer conversatorio hemos comenzado con Ancash, luego van a seguir las otras direcciones desconcentradas, cada una va a aportar. Lo suyo, eh, hemos invitado a Carlo Brescia. Quiero leer un resumen de quién es Carlo y por qué, además, lo hemos invitado. Es una persona que tiene toda la solvencia por sus investigaciones y sus trabajos sobre las plantas eh, tradicionales, plantas maestras que hay en este territorio. Carlos nació en Lima y vive aquí en la ciudad de Huaraz desde hace 20 años. Es cineasta, escritor, investigador, docente, comunicador y consultor independiente. Él ha estudiado ingeniería en la Universidad de Lima, pero también maestría en planeación y dirección de proyectos. También ha hecho una pasantía en gestión para el desarrollo cultural en La Habana. Y una maestría en antropología cultural y estudios culturales en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Tiene un diplomado en documental de creación de la Universidad Autónoma de Morelos, en México, y eh, dirige y es miembro fundador de la Asociación Cultural Sin Fines de Lucro Vasos Comunicantes desde junio del 2004. Es una institución que se dedica al diseño e implementación de proyectos interculturales educativos para la sustentabilidad. Asimismo, investiga de manera inter y transdisciplinaria el centro ceremonial de Chavín de Huáncar. Carlos fue coordinador del primer Simposio Internacional de Ana de Nantera en la ciudad del Cusco en el 2013. Del Festival Andino de Arte Visionario y Sustentabilidad en Guaraz en el 2014 y coorganizador del Festival de Cultura, Conciencia y Sustenabil Sustentabilidad en Guaraz en el 2016. Dirige la revista bilingüe Culturas Sustentables desde la Periferia desde el 2005 y ya se han publicado 15 ediciones. Eh, estos, todo su trabajo se ha proyectado uh, en América, Europa, Oceanía y Asia y forma parte de los archivos multimedia de UNESCO. En, mil, en el 2015 presentó una conferencia sobre la etnobotánica de la cultura chavín de Guantánamo en el octavo Congreso Colombiano de Botánica en Manizales. Y en el 2016, en el 19, Congreso Nacional de Arqueología Argentina en Tucumán. Ha escrito y publicado un libro de cuentos sobre la cosmovisión de Chavín de Huántar y ha participado y coorganizado eventos relacionados con la cultura andina en Ancash, Argentina, Colombia, Chile, Bélgica, Brasil, España, México y Panamá. En febrero de ese año, en el 2020, publicó un libro sobre las plantas medicinales de la Cordillera Blanca. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de conservación del patrimonio oral a partir de un estímulo económico obtenido en un concurso del Ministerio de Cultura y está realizando un documental de sistematización con la Universidad de Bélgica en las comunidades de Ocongate en el Cusco. Sin más preámbulos, es un gusto presentar a Carlos para esta, este primer conversatorio sobre los conocimientos y usos tradicionales de San Pedro en la práctica del curandismo en la, el curanderismo en la región norperuana. Ese es el, el expediente que estamos, que estamos preparando y Carlo va a participar con el tema mediando los conocimientos y usos tradicionales del cactus sagrado con sus usos ancestrales. Ancestrales en el horizonte, Chavín. Muchas gracias, Carlos. Adelante, te escuchamos. Eh, muchas gracias, Marcela, eh, Rodrigo, y, y también a, a, a quienes han, me han invitado para hablar. Eh, es un tema eh, que, que me encanta: el tema de los saberes tradicionales eh, y ancestrales. Yo cuando llegué a Huaraz en 99 tenía 24 años y, y fue como llegar a un lugar con tanta riqueza, con tanta diversidad, con tantas cosas por hacer y, y hasta ahora sigo apasionado eh, de esta región tan, tan bonita y, y encantado de poder compartir lo que he aprendido, lo que he leído, experimentado, recibido a otras personas. Eh. Siento que, que, que es importante conocer para, para eh, entender y, y querer. Si, si no conocemos, no vamos a querer. Y un poco la filosofía de vasos comunicantes es hacer puentes de comunicación entre eh, las diferentes esferas culturales que existen: sea el urbano, el rural, eh, élite popular, eh, ex nacional. Eh, Internacional, eh, costa, sierra, eh, Andes, eh, sierra, norte, sur y todas esas, esas eh, conexiones duales ¿no? como vasos comunicantes. De ahí el nombre, que también viene de una, de una filosofía, bueno, no solamente andina, sino lo que hablaba Arguedas, ¿no? de que, que en un país donde hay tantas sangres y, y ríos profundos que nos dividen, tal vez sea necesario, en vez de construir muros, construir puentes que nos hagan conocernos y ver esa diversidad y esa ancestralidad como una, una riqueza. Para, para levantarnos como sociedades tenemos que, que enraizarnos bien y, y esas raíces tienen que ir a esa cultura maravillosa que, que, que ha levantado estas, estos templos y, y que sigue sosteniendo. Eh, la alimentación en Perú y también conservando muchas sabidurí, sabidurías, guardianando el agua, la tierra y muchas cosas más. Entonces, eh, de eso trata Chavín y eso trata el cactus y eso trata esa cosmovisión andina que, que le rinde culto a la naturaleza. Espero poder transmitir un poco estas relaciones entre el cactus en su uso tradicional, el tradicional del norte. En la mesa norteña, con esos usos ancestrales que habían en el horizonte Chavín. Entonces, en eso, con eso empezamos. A ver, ¿dónde estoy? El título eh, Mediando los conocimientos y usos. Del cactus, compartir pantalla. Un ratito. Ahí estoy. Ya. Bueno, eh, tenemos dos imágenes de Chavín. Eh, la primera es eh, de la derecha, es del cactus. La segunda es, es, una, es parte de las conclusiones, así que después la voy a. A explicar un poco más. Eh, Chavín es, El horizonte Chavín es un horizonte de, que habla de complementariedad de opuestos. Quería eh, mencionar que, que esto que, que voy a compartir viene de, de un camino de. He puesto Yanantin, de mensajes a través de libros y conversaciones con. Personas como Douglas Sharon, Lupe Camino, Richard Burger, Anthony Henman, Ignacio Alba, Luis Millones, Jonathan Nott, Manolo Torres, Giorgio Zamorini, Jorge Ronderos, John Edos, que conozco, y también a personas que no conozco, que también los he leído y, y me he sentido muy conectado a, a lo que han encontrado, como Eduardo Calderón Palomino, El Tuno, Mario Polía, Luis Alba, Alfredo Menacho, Tiberio Petroleón, y hay muchas personas más, obviamente. Umbreras, eh, Carlos Helera y más. Y de, lo, de los que he hecho cosas con, como por ejemplo Alejandro Camino, eh, es algo más de experiencia, no tanto una lectura, sino por ejemplo con Alejandro Camino hemos hecho un simposio Wilca, como mencionó a Marcela, con Cecilia Paniagua hemos eh, conversado muchísimo sobre, sobre el tema de eh, la lingüística quechua y el significado, de las palabras y mucho más. Con Pablo Tadeo de Vicos me he ido invitado a, a Alaska y he estado con Pablo Tadeo eh, eh, hablando con unas comunidades de estas etnias clinkit y he visto cómo él se presenta con su vestimenta y cómo habla su Quechua en un lugar tan remoto que, que me ha enseñado muchísimo esa amistad con Pablo. También mi familia materna es del norte. Mi, mi abuelo era de, de Piura y mi, mi abuela de Morropón eh, y tengo una familia de sangre que también ha alimentado mi camino y también una familia de corazón en Huaraz, que, que es mi comunidad con la que convivo y tratado, tratamos de sostener un, un, una visión, una visión. Eh, y una comunidad de Huaraz, y comunidades que conozco en otros lugares fuera de Huaraz, como las de Lima, Cusco, Manizales, eh, Curacaví, eh, Neuquén, y, y tantos sitios más. Y ritualidades en las que he participado. Pienso que, que, hay, que hay que caminar el mensaje. Ese es un poco el, el idea del Mazintin, de aterrizar el mensaje. Y esas ritualidades de ofrenda, de, de ceremonias con plantas, de irme a, la, a las guaringas y bañarme en la laguna, es parte de esa vivencia. ¿Cómo conocer una ritualidad desde afuera? Hay que ser observador participante. Es como hablar, de, hablar del cactus y, y no tomarlo, es como hablar del cine Tarkovsky sin ver una película Tarkovsky. Estás hablando de, 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 de la, desde la nada. Eh, también al organizar el, sim el simposio Wilka, un encuentro en Tucumay y más, y escribir también, ¿no? porque creo que co considero importante eh, leer, pero también digerir y, y hacer, generar frutos de lo que uno eh, se, ha se ha alimentado y genera frutos. Devolver, ¿no? recibes, das, tiene que ser así. Es parte también de la cosmovisión andina, se llama AINI. Tú recibes, entregas. Entregas, recibes. Y esta vivencia en la cordillera Blanca, eh, en Huaraz, que acá está, está por acá, es, eh, yo los llamo altares de agua. Eh, son, son nevados, obviamente, pero que, que reciben mucha luz y le irradian desde hace miles y miles de años. Por acá cerquita está la Cueva de Itarrero, un lugar donde se han encontrado restos arqueobotánicos de una gran diversidad de plantas, entre ellas el cactus. Por acá, más acá está Chavín, acá está el Río Pusca, y acá está el Marañón, y las alas están en la costa. Tienes aquí eh, una región con mucha diversidad cultural ancestral. Cuando hacen los, las mesas redondas sobre arqueología de Ancash eh, arqueología, antropología, lingüística, historia y más, eh, hablan de Wari, hablan de Recuay, hablan de Chavín, hablan de, de la época de los cazadores y recolectores, hablan de Lo Inca, hablan de Sechín. Eh, hay tanta diversidad, es increíble. Y en esta sabiduría eh, que se ha generado en ese territorio con tanta agua, tanta diversidad, eh, la sabiduría que se refleja en Chavín y otros centros es importante y, y da una, una pieza clave en esta iniciativa de declarar al cactus sagrado eh, como en sus usos tradicionales como patrimonio cultural de la nación. Como ya se ha hecho con, el, con la ayahuasca en 2008 y la coca en 2005, ¿no? Sus usos tradicionales, no la planta. En eh, el 2005 empecé con, con una revista, eh, Periferia, y el primer artículo fue sobre el cactus que escribió Alejandro, y el último, la última revista fue en el 2013 sobre dos plantas. Y aquí también voy a, voy a hablar después sobre esto, ¿no? esta dualidad huachuma wilca o Anadenántera-Equinopsis-Pacanoi eh, o Tricocerus-Pacanoi. Explicar un poco el tema de Yanantin. El tema de Yanantin es un, una palabra que, que significa equilibrio entre dos fuerzas complementarias. ¿Por qué lo menciono desde la entrada? Eh, porque es importante entender este principio de la cosmovisión andina para entender Chavín. Chavín es todo blanco y negro. Eh, y el equilibrio entre esas dos relaciones. Eh, los estudios son de muchas personas, pero los principales eh, que usamos, bueno, los que estudian la, la antropología andina, está el de Tristan Platt sobre unas comunidades en Bolivia en el 78, y Hilary Webb que hizo una autoenografía eh, un, en Cusco sobre estos conceptos. Eh, ten, tenemos dualidades complementarias ecológicas como lo quechua y la puna, la, la zona quechua con la puna. Eh, o sea, la zona de 3.000 metros y la zona de 4.000 metros son complementarias. De ahí tam también tenemos un yanantin doméstico, turi, olko, taita, que son eh, hermano, hombre y padre, se complementan con hermana, mujer y madre. El mundo de arriba, hanan, se complementa con el rurin, uku, uran, que hace referencia al mundo de abajo. No necesariamente significan lo mismo, porque una cosa es uran. Y otra cosa es rurin. Pero bueno, el quechua es, es para otra, otra charla. Eh, tenemos también eh, un, un yanantin eh, urbano, geográfico, como el jana barrio, ura barrio, también las deidades, taita inti pachamama, el runa, uturunku, el hombre, el jaguar, también es una dualidad en el tema chamánico especialmente. Y el Iyapa y Ahoj con el, la Tambia, ¿no? el rayo y la lluvia. Y obviamente cada lado tiene su dualidad. Eh, entonces eso se llama una cuatripartición. Cada, cada parte de, de la dualidad tiene su lado masculino y femenino. Esa es una escultura de Marcia Bernardo, una, una muy querida amiga, escultora y amante de Chavín, que trabaja... La piedra y la, está haciendo cactus por todo el mundo, Marcia Bernal. Eh, acá también vemos algunas plantas, plantas maestras. Eh, cuando Alejandro Camino tenía el, camino, el, el Museo de Plantas Sagradas Mágicas y Medicinales, había una sala por cada una de estas plantas, casi, ¿no? excepto el, el toé o floripondio y el chamico. Pero había una, una sala del tabaco una sala de la coca la más grande, eh, una sala de la wilca, una sala de la ayahuasca y una sala de, de, del cactus. Eh, por lo general se asocia al espíritu de la planta del cactus como masculina. Entonces le he puesto aquí en el lado claro y en cambio a la coca siempre es mama coca, eh, siempre femenina. La mamahuilca también, mamahuilca, eh, la Toé, la ayahuasca, es, es, tiene su dualidad, eh, porque justamente son dos plantas. Eh, la poción, la ¿no? enredadera eh, de Benipteriosis y, y el arbusto chacruna. ¿Y el cactus dónde, dónde queda aquí? Entonces, el cactus, por lo general, también se le ve espíritu masculino y espíritu femenino. Aquí he colocado dos citas. El maestro Concepción Guerrero de Palo Blanco, en la Sierra de Piura, nos cuenta que el espíritu del cactus se presenta como hombre, con poncho y corbata. Uno le pregunta, ¿qué hierba le cura a este? Y él le dice. Y otro maestro, eh, Santos Calle de Hualcuy, en Ayabaca, relata que el espíritu del San Pedro se Presenta como una preciosa señorita del mundo con falda acampanada, baila guayno y da consejos. Ella habla lo que uno le pregunta. Eh, en la medicina tradicional eh, es una visión holística. Eh, no solamente se trata el tema corporal, sino también se trata el tema físico, sino también el tema mental y el tema espiritual. Eh, está la conciencia de que no solamente somos un cuerpo físico, también existe un espíritu en nosotros y un espíritu en todo lo que existe, en la planta, en la montaña, por eso es APU, en la laguna, en el viento, en el sol. No, eh, no solamente eh, los seres eh, eh, visibles tienen espíritu como el árbol o la laguna, también lo que está arriba. La, la, un, el, 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 la luna el sol venus eh, las constelaciones tienen espíritus y por eso es cosmovisión ¿no? una visión del cosmos ¿eh? hay un entroncamiento cósmico y no solamente tiene espíritu existe eh, espíritu en lo visible sino también existen espíritus invisibles y no todo esos espíritus invisibles que existen eh, son virtuosos, no todos son virtuosos. Y a veces una desarmonía eh, espiritual genera un desequilibrio en la salud espiritual, mental y física. Y ahí entra cómo tratar estas, estos desequilibrios desde la cosmovisión andina, desde la medicina tradicional andina, y, y es de lo que estamos hablando, ¿no? No solamente hay... Eh, una mesa norteña, también hay una, una tradición de los Queros, eh, que también es andina, hay una tradición de los Cayaguayas de Bolivia, muy interesante también. También hay, eh, dentro de la medicina tradicional andina, están los curanderos de Huancabelí, Capuríma, que curan con los apus a través de ofrendas, muy interesante también. La mesa norteña es una una parte de un universo más grande. Eh, Esta mesa norteña le llamamos el curanderismo norteño, donde, que, que está, se manifiesta en las regiones de Cajamarca, de um, Amazonas, eh, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y, eh, bueno, Ancash. No tenemos una tradición como, como los pueblos, en los pueblos de Huancabamba, o, o Túcume o o las delicias, sino eh, nos, llegan, nos llegan los curanderos del norte, llegan a todos lados. Están en, en Ancas, ahí uno ve los postes y ve Chamán del Norte, los ve en Lima, y los ve en todos lados. Eh, también existe una tradición en el sur de Ecuador de curanderismo, también con mesa, muy interesante. Me olvidó el nombre, perdón. Esa es una, una imagen de. De Pedro Sabache sobre el curanderismo. ¿no? Ahí podemos ver que parte de la mesa, vemos el sincretismo. Esto es muy importante. Está Jesús ahí. Y están las conchas, están estas son botellas con plantas. También hay santos. Están las espadas y las varas de, morro, de, de las varas morropanas y las chontas de Ayabaca. Vemos al cactus. Vemos ahí eh, las limpias, eh, la ceremonia siempre es nocturna. Muy interesante ese cuadrito. Eh, dentro del curanderismo norteño hay toda una, una serie de prácticas. Eh, empieza con el diagnóstico. Si, si han leído los libros sobre el curanderismo, que seguramente en las siguientes conferencias de esta esta propuesta de, de las seis regiones o las cinco regiones, eh, van a escuchar más detalles sobre este, este, este tema del curanderismo norteño que es muy interesante. Hay un diagnóstico de la enfermedad, eh, es muy, muy us usual usar un cuy para, para no solamente limpiar, sino también para ver cuál es el problema de la salud eh, del paciente. Hay ayunos, dietas no solamente antes de las mesadas, sino después. El, el curandero res, eh, receta plantas y, y prácticas que debe seguir el, el paciente. También se usan las plantas medicinales y las de poder. Las de poder, ¿cuáles son? Las del San Pedro, las millas, como el, como el floripondio, como el chamico y el tabaco. En la mesada hay una levantada, la toma, la cingada, el rastreo, la limpia, el florecimiento. Y también hay una ritualidad de agua muy interesante. Esto es muy, muy famoso en, en las lagunas de, de poder de las guaringas. Douglas Sharon, esta foto me la pasó Julián de Almeida, que, que estaba en la casa de, de Julia Calderón, la hija del de Tuno. El Tuno es un famoso curandero norteño. Que ya no está con nosotros, eh, es él, y este es Douglas Sharon. Ellos juntos crearon mucha sabiduría respecto al curaderismo norteño. Yo una vez le pregunté en Huanchaco, porque cada año Douglas viene a Huanchaco y trabaja con la Universidad de Trujillo para eh, investigar más la herbolaria andina costeño-amazónica. Y Douglas me preguntó, le pregunté qué, es, qué era el chamanismo norteño. Y él me dijo: Bueno, el chamanismo es la mediación eh, de los opuestos. Así. Así es simple. <laughs> Yo pensé que me iba a explicar algo más, pero no. Así, es mediación de los opuestos. como Después de tantos años, eh, esa síntesis me pareció muy genial. Y, y concuerdo. <laughs> la ritualidad del agua es parte de las prácticas del curanderismo norteño. Yo, cuando fui a, allá. Cuando regresaba veía que todos los, los, las perso muchas personas regresaban con, con cilindros de agua, porque iban a estas lagunas, cogían el agua y luego se las llevaban a, a, a sus pueblos en Tucumé, Morrope y, y más. Esas son aguas sagradas y se usan para las limpias eh, y florecimientos. Y uno dentro de la ritualidad se baña, se mete en la laguna, el agua limpia. Eh, yo cuando participé en un ritual de ese tipo Justo había una alcaldesa de Cajamarca con sus ocho regidores y todos se metieron a la laguna, todos estaban en el mismo círculo que yo. Fue interesante cómo aún hoy en día peregrinan personas, autoridades, a, a ser, eh, recibir esta, esta ritualidad, esta sabiduría de los curanderos del norte para hacer florecer su gestión, su... su Buscando que esos cuatro años en donde la alcaldesa y sus regiones van, van a estar liderando el desarrollo de un pueblo, eh, quieran esa bendición de las montañas, ¿no? Es, es una fe. Y es una fe sincrética porque también está ahí la Virgen María, está Jesús y, y, y los santos. Los curanderos y curanderas eh, tienen que reunir varias características. Un proceso iniciático que tiene que ver con, con de repente una crisis de, de enfermedad o un rayo o, o sueños o simplemente porque lo reciben de un linaje. Es clásico en el fondo Vera que el hijo mayor reciba la vara del gentil moro, que empezó con Pero Vera hace 200 o 150 años. Es muy interesante. En la foto, bueno, en la foto es el tuno, pero... Eh, Actualmente, quien tiene la barra es Orlando Vera. Eh, y con Walter Vera, su, su hijo, hicimos un festival ahí en Tucumán una vez. También es importante tener espíritus aliados, eh, tanto seres humanos ascendidos como también eh, animales, o, o seres divinos mayores como, como la Virgen María o, o, o Jesús. Eh, también tienen esa capacidad del trance y el vuelo estático. O sea, ¿cómo, el mismo turno dice, ¿no? ¿Cómo, no puedo, ¿Cómo voy a llevar la ofrenda de este animalito a, allá, al gran misterio, a, a Dios, si es que yo no puedo salirme de mi cuerpo? ¿Cómo voy a sanar a, a mi paciente si es que yo no mismo no puedo salirme de mi cuerpo, sacar mi sombra, y elevarme en esos mundos sutiles? Y dejar las ofrendas o ver la enfermedad. De ahí la capacidad visionaria también es, es algo, un requisito de los curanderos y curanderas del norte. Entablan contacto directo con seres sutiles eh, para, para resolver una, una enfermedad, sea como para, para exorcizar o para ayudarse con. Y eso que se exorciza muchas veces se transforma en algo positivo, como ocurre con la, con la ayahuasca, ¿no? Ese ser sutil que a veces infesta un cuerpo eh, lo hace porque, porque también tiene mucho miedo y no puede... No puede eh, ah. Hay que tener compasión, quiero decir, con estos seres. Al final, eh, la, la, la sombra o, o la oscuridad se combate no con más sombra, sino con luz. La extracción de la enfermedad, el rescate de almas. El conocimiento respecto al uso de plantas, artes y tarjos. El, en, la, en, la, en la Amazonía usan una serie de cantos. Eh, a mí me olvidó los nombres eh, de los diferentes cantos, pero bueno, el nombre más común es el de Ícaro. Eh, también están los mariris de los Cocama de los y, y de los chipivos, No me acuerdo el nombre de los chipivos que le, le dan a este nombre de los Ícaros. La peregrinación y ofrendas. Eh, estos curanderos, los tradicionales, van y recolectan sus, sus piedras en las lagunas, en, en las montañas, en los cerros sagrados. Eh, cogen ahí sus piedras, ahí cogen sus, sus varas y las tallan. No, no, no van al, a la tienda y ahí este, compran su, su, su sonaja. ¿no? Muchos de ellos hacen sus propias artes o las reciben de su linaje. Del linaje familiar. Eh, también esto de la arbolaria es muy importante. O sea, todos los, los, los médicos tradicionales, sean amazónicos, andinos o, o, o los del desierto, conocen un montón de plantas y cómo utilizarlas. Yo, cuando estuve con, con, en este evento en Túcume, me quedé en la casa de la hija, una de las hijas de Santos Vera y ella contaba cómo. Eh, cuando su papá vivía, llevaban a los locos esquizofrénicos con... encadenados y les daba una planta que le llamaban la planta de los, de los cinco días y después de cinco días de editar esta planta, el loco o el, el diagnosticado esquizofrénico recuperaba la conciencia. Entonces es algo muy interesante esto de aquí eh, y para esto hay que conocer todas las plantas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer una terapia o cómo van a hacer una terapia los, los curanderos solamente con un, un cactus eh, maestro, como puede ser la, la, la ayahuasca o, o el San Pedro o la huilca? Tienes que tener otras plantas que te ayuden a curar. Y, y por ejemplo, en el mundo andino tenemos dos plantas muy, muy eh, interesantes, como el gircampurich. El mismo nombre ya es eh, súper interesante. Eh, y que en castellano te le dicen el té de chavín y la manayupa, que también es otra planta muy interesante que, que a mí, a mí me, ha, me, ha, me ha hecho tener unos sueños muy, muy buenos, ¿no? Pero estas plantas, eh, estas dos son depurativas y eso es muy importante eh, en, en la sanación y en la iniciación, el, el poder limpiarse del ruido en la mente en el cuerpo, en, en la parte espiritual. La purga de tabaco, por ejemplo, busca limpiar a esos tres niveles. Entonces, quería mencionar eso, ¿no? la importancia de, de la herbolaria y el conocimiento de las plantas en estos curanderos y curanderas. Voy a avanzar un poco. Eh, quiero ver la hora. 7.38. Entonces, bueno, vamos al cactus sagrado. Eh, hay nombres comunes, nombres científicos. Eh, voy a ir rápido. Eh, respecto a los nombres comunes, bueno, hay, hay nombres en quechua muy interesantes, con mucha sabiduría. También se usa el nombre San Pedro, que también es interesante el origen. ¿no? Todos la, los pueblos con, con tradición, como San Pedro y Tucum, todos los, pueblos, todos los pueblos con tradición tienen. San Pedro como nombre de fundación, ¿no? San Pedro de Chavín, San Pedro de Túcume, San Pedro de Ayabaca, San Pedro Huancabamba, San Pedro de Tacama. Es, es interesante esa, esa coincidencia. Eh, aquí hay una eh, cosa interesante que quiero dejar eh, claro. Cuando uno experimenta el cactus de manera cuidadosa, respetuosa, eh, uno aprende, uno puede entender poco a poco cuatro principios. Estos principios pueden ser muy, muy racionales, pero tienen que vivenciarse, así nomás no llegan. Uno no comprende la profundidad de estas palabras si es que no, no, no la vive eh, a través de, no solamente de, del cactus, sino también de otras formas de, de aumentar la conciencia, como a través de la respiración, la meditación, el, las prácticas yógicas. O la peregrinación también, el caminar días o hacer una dieta, un ayuno. Eh, son, son prácticas que nos llevan a, a una sabiduría, a una vivencia. Esas prácticas que llamamos espirituales buscan, eh, por un lado, corporalizar el espíritu y espiritualizar el cuerpo. De modo que, que ese espíritu que tenemos todos eh, esté más eh, fusionado con nuestro cuerpo, que no solamente seamos un, un, una mente o un, un corazón, sino también conectados a ese espíritu interior. Y dentro de las cuatro experiencias que, eh, que se dan o se pueden dar con el cactus son una concentración en el aquí y el ahora. Es una planta que te lleva al presente, a diferencia de otras plantas maestras. Se, se, se hace muy presente todo el fuego la nube la montaña eh, tu propio ser obviamente también te puedes ir a, a otros planos pero esta concentración en el aquí y el ahora es muy 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 dis, distingue mucho al cactus también la concisa polaridad dualidad esto es muy muy importante también eh, con el cactus al ser dual que se manifiesta en, en la arquitectura y en, en el material cultural de la época del horizonte Chau, Chavín, eh, es eso, no todo es complementario, eh, lo masculino, lo femenino, el día, la noche, el, lo, el frío, el calor, eh, arriba y abajo, adentro y afuera. También una conciencia de relatividad y unidad. Eh, todo está unido y, y todo tiene resonancia con, con uno eh, y la percepción de la energía eterna. La, la, nosotros somos seres biológicos, pero dentro de esa biología hay reacciones químicas y dentro de esas reacciones químicas hay intercambio eh, de física, no energías cinética, química y, y nos hace ser al final de todo seres energéticos, igual que las piedras, igual que las plantas. Lo que pasa es que la, las plantas eh, re, eh, vibran de una manera más eh, armónica que un ser humano, <laughs> eh, y una piedra más. Eh, también hay, hay citas de, del uso del cactus. Eh, en la historia, de, en el siglo XVII, también en el siglo XVIII, en la extirpación de idolatrías, se usa para tratar enfermedades. Y ahora entramos al horizonte Chav Chavín. Eh, es un horizonte con mucha. Es el primer horizonte cultural. Un horizonte cultural es un periodo donde una cultura eh, o un principio cultural se expande por todo el, el, el territorio. Y el primer horizonte cultural eh, en, en la historia andina de Perú es el horizonte Chavín. Empezó en el 1500 a.C. y culminó en el 400 a.C. Este es un poco los estudios eh, a la fecha, lo que dicen los estudios a la fecha. Antes del horizonte Chavín teníamos la cueva de Guerrero en el 8200 hace 10 no, mil años, donde se encontró cactus. Esta es la cueva de Tarrero y justamente desde adentro se ve el Huascarán. Es una cueva ritual. También tenemos las Aldas, justo al, al, al inicio de, de este horizonte. Tenemos también la Huaca Paraíso en Lima, donde se encontró un cactus de hace 4 mil años. Tenemos Huaca Bentarrón, también como antecedente del horizonte Chavín, donde ya se ve eh, dualidades, se ve muros en forma de chacana, eh, peces duales. Y rezando al horizonte Chavín, hay un montón de sitios del horizonte Chavín. Por ejemplo, está Pacopampa, Cupisnique, Cunturhuasi, eh, Garagay, Carhuanica, Huanta eh, y más sitios. Tenemos, por ejemplo, la, en Pacopampa, Cajamarca, estas estelas, estos aretes en forma de plumas. En esta época del horizonte, todo el, el, digamos, el mensaje era similar: eran plumas, serpientes, ojos hacia arriba, cactus, eh, espirales, alas, eh, colmillos. Esto es Cupisnique. vemos a alguien que, que está sujetando un cactus y otra cerámica con un jaguar y un cactus. Yo le digo jaguar de una. Eh, me parece que, que esos motes son característicos del cactus. ¿no? Eh, el, el, el jaguar tiene un círculo y dentro de ese círculo, otro círculo. Esa es la diferencia entre un leopardo y un jaguar, por ejemplo. Y no muchos felinos tienen este, este detalle. El jaguar es un, un, un ser, un animal importante desde México hasta. Y toda Sudamérica. Es el felino más grande de las Américas y es el tercer felino más grande del mundo. Esto es Cunturwasi, eh, También vemos ahí los colmillos, eh, el uso de oro, eh, el ojo, eh, las serpientes. También aquí hay otra cerámica de la época. Esta es una cabeza de serpiente. Este es un auto degollado con tatuajes en el rostro. Y tatuajes, al parecer, también en la espalda. Y si no son tatuajes, son dibujos. Los contorsionistas Kupisnike, esto desde una. Eh, si uno hace yoga, se dará cuenta que esas son asanas del yoga. Y, y en un periodo con tanta sabiduría, con tanto conocimiento sobre el manejo de la energía, eh, no puede ser eh, una enfermedad, es una práctica. Estamos en una cultura ante una, un horizonte que tiene una sabiduría sobre el cuerpo, sobre el mundo sutil, muy alta. Eh, en, y, y, y al mismo nivel de lo que ocurría en China o en India o en otros territorios. Tenemos esta cerámica que está en el Museo del Arco, donde está esa dualidad el ser humano y el hombre jaguar o mujer jaguar, más serán, esa se repitió. Este es otra, del venado con el cactus, otras de la época, eh, de Copabagua, este es una, un textil de Ica, de la época también, con un cactus, colibríes, que hay una persona eh, como volando, sujetándose de como... Alana Cordy-Collins sugiere que esto es una, una vaina de la huilca, de otra de las plantas maestras de, de, de Sudamérica y el Caribe. Esto ya es chavín. Eh, estamos entrando ya al centro del centro, al chaupin. El cuadrado, el círculo, eh, las serpientes, esta portada. Más, esta portada es interesantísima, tiene un lado blanco, un lado negro, y acá tienen un ser draconiano femenino y un ser draconiano masculino. Vamos a regresar a esto después. Más cornisas. Eh, pututos, se encontraron 20 pututos en una galería en 2001, John Rick las encontró. Eh, también hay una dualidad entre el pututo, que es este, esta caracola. Masculina y el muyu femenino. Esto es. Eh, bueno, el pututos es otro, otra conferencia. Jaguares y murciélago también en, en, es un animal en que los chamanes y, y chamanas se, se transforman o, o encuentran señas y, y son animales aliados en, en las visiones que los ayudan a, a conocer cosas. Eso también lo vemos en Moche y en los Muisca de Colombia, seres humanos transformados en murciélagos. En el mundo andino eh, o el mundo chino también, no necesariamente un murciélago es algo negativo, puede ser algo positivo. Eh, en China sé que son símbolo de felicidad y vida eterna. Jaguares, esta es una falcónida. Eh, las cabezas clavas, los colmillos, eh, también estos mocos saliendo de las cabezas, más cabezas. Esta cabeza es una cabeza miniatura con los ojos. De los ojos salen cactus. Y esto es muy. Eh, en Tehuanaco lo vemos con, con los ojos, pero en lugar de salir cactus sale, salen eh, vainas de, de tres semillas de huilca, Es muy interesante, Tehuanaco. También tenemos las cabezas silbadoras. Eh, esto remite también a los tarjos. Los tarjos son cantos eh, medicinales que, a través de lo sonoro y la intención, ayudan a, a encontrar la enfermedad y retirarla del paciente. Llamar, también, llaman, también convocan a, a seres sutiles los tarjos. Como un ícaro, un ícaro en la Amazonía. Eh, está presente esto en. Y hay ícaros también que son silbidos. ¿no? El aire es muy interesante en Chavín. La cabeza clava que mencionaba, el uso de, del pututo y el muyu. Esta es una pieza que está en el Museo de Chavín, eh, que fue parte de la portada de los jaguares encima de, de la escalinata blanco y negro. Otra pieza que, que se ha perdido, me parece, con un ser al lado eh, piezas de metal esta es la plaza circular donde vemos a la famosa estela del portador del cactus que encontró lumbreras en el 72, a finales del 72 y que hizo conectar a, a Chavín con toda esa eh, tradición de la mesa norteña cuando eso fue un, un, un gran descubrimiento de lumbreras que conectó algo tradicional eh, que estaba en las crónicas con algo muy ancestral. Eh, y es la, la estela mejor conservada de, de, la, de las estelas que se encontraron en esta plaza. Obviamente están pareadas, hay dos en cada lado, iguales, hay dos de estas y dos de estas al otro lado. Esta es una pieza que encontró John Rick, que estaba al otro lado de la plaza circular. Acá vemos al cactus y vemos una cerámica cupisnique. Para ver esa complementariedad. Vemos al, al portador del cactus que tiene en la espalda como unas alas. Y esas alas están en este ser también. Y ese está portando algo. Hay gente que lo interpreta como un, una quena, Pero yo veo esto como, en, en, en el contexto del horizonte Chavín, como una, un cactus, como este de aquí. Y se ha tocado Jaguar. Esta dualidad complementaria masculino-femenino. Eh, bueno, ya, estos, esto es, eh, eso está en la portada de las falcónidas, lo voy a explicar rápidamente. Son dos seres. Eh, si vemos este detalle, ven el ojo aquí, ven el ojo aquí, son diferentes. Este ojo es de un águila y este ojo es de un halcón. El halcón siempre tiene eh, la lágrima. Entonces, pones eh, en cuenta: tiene los colmillos, el pico, tiene algunos detalles diferentes. Eh, y el, el centro de este ser draconiano, alado, con piernas y brazos, tiene como una boca en su, en su pecho. En cambio, este tiene como un rayo que desciende. Aquí ven un pene acolmillado y aquí ven la vagina dentada. En Chavín, esto es cuando se representa a un ser masculino, se representa con un, un pene acolmillado y al ser femenino con una vagina dentada. Eh, ¿Qué significa? Lo que yo veo es claramente eh, lo que te remite a la, la conciencia de la energía y el cuerpo, del integrar espíritu y cuerpo. Cuando somos espíritu y cuerpo, somos conscientes de las, de las energías. Y, y esas prácticas como la cena del hombre cupisnique te llevan a un fortalecimiento del suelo pélvico. Y a través de una, una alquimia eh, de luces, energía creativa, puedes eh, generar conciencia. El tema de la, de la sexualidad eh, en el mundo andino es muy interesante en esta época, pero también nos da para otra conferencia interesante. Ahora, algo más interesante aquí, en esta complementariedad, dragón masculino y dragona femenina, eh, es lo que están portando. Esta dragona o ser mujer dragón está portando una estólica o un atlátel y este hombre dragón está portando una lanza. Los llamo hombre y mujer dragón porque en Chavín todo es transformación chamánica. Uno se puede transformar en jaguar, en águila, en serpiente, pero ¿qué pasa cuando a través de la ritualidad, el camino virtuoso, logras integrar sabidurías? Entonces, estás reuniendo los tres mundos, la sabiduría y los tres mundos en tu propio ser. Eh, vamos a esta imagen de la, de la estólica. Y el, la lanza, esta es la estólica y esta es la lanza. Esto en, en Chavín eh, hay que verlo no como, como un culto de caza, ¿no? esto, esto es un símbolo, es como eh, en el caduceo eh, griego, las serpientes que están sobre, en esta vara no simbolizan serpientes solamente simbolizan más. Eh, entonces, esto yo lo veo como una representación de no solamente de un arma, sino de un poder. Pero ese poder solamente funciona si lo masculino y lo femenino están integrados. Este ser, esta mujer o, o ser o, o lado masculino del ser y lado femenino del ser, si no están integrados, no tienen ese poder o no pueden usar ese poder. Entonces, ese es un mensaje claramente allanante eh, de equilibrio en la posición complementaria, especialmente en ese marco de, de, de blanco y negro. Eh, a ver, ¿cómo vamos de hora? Bueno, van a ser las ocho y no quiero eh, extenderme más. Tenía más diapositivas, pero me extendí un poco. Pero Richard Burger habla sobre el templo Chavín de Huántar como un centro cósmico en donde los opuestos se mediaban y el equilibrio se mantenía a través de adecuadas ceremonias religiosas y el conocimiento esotérico de sus líderes religiosos. Esto lo ha estudiado él muchísimo, ha escrito libros y artículos y lo sigue estudiando. Y, y yo lo veo también así. Es un centro donde se median todos los opuestos y se busca el equilibrio entre, eh, no solamente en una persona, buscando la salud de la persona, sino también entre comunidades que van a Chavín o van a los centros de la época Chavín a resolver. Eh, conflictos o también eh, entablar relaciones eh, o, o, o participar en rituales de unión como ocurría en esta eh, hay una huaca por por huancayo bueno no mm -hmm. me quiero ir por, por, por los por las espinas pero chavín eh, no solamente es esto, es, es mucho más. Hay mucho más profundidad. Hay un tema con el sonido, hay un tema con el agua, hay un tema con, con la conservación del germoplasma, con el, el tema de adivinación, el tema de las estrellas y más. Pero en lo que refiere a, al vínculo entre medicina tradicional y medicina o el conocimiento ancestral de Chavín, que se refleja en las piedras, es esa importancia de mantener el equilibrio entre eh, los opuestos complementarios y el espíritu y el cuerpo. Como decía, esto, esta frase es muy cristiana, espiritualizar el cuerpo y corporalizar el espíritu y volver a ser uno. Eh, acá hay unas funciones que cumple el cactus, que es para una función medicinal, eh, una función social, una función ambiental, una función educativa, un medio para transmitir las invenciones culturales, simbólicas, sociales, sensaciones complejas más allá de los procesos cognitivos y el pensamiento representacional. Los rituales eh, logran esto al ser participativos, vivencia, vivenciados, eh, el conocimiento se corporaliza de una manera muy efectiva. No solamente es como, como siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes? Yo aprendí que el agua es sagrada o que el agua es vida en una pizarra que me decían en el H2O, el agua es vida. Y otra cosa es, es, es vivir el agua es vida eh, usándola en tu chakra, en una escuela intercultural donde te enseñan a usar el agua, a ofrendarla, a valorarla eh, a través de la práctica de, de, de su uso y, su, y tu relación eh, viva. Y también logra transmitir el cactus y su ritualidad tanto en, en, en una mesa tradicional norteña, sana, porque hay que mencionarlo, no, 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 hay, hay, hay ese equilibrio en esa tradición. Hay curanderos y curanderas que no están usando el San Pedro ya, están usando otras plantas. Hay, hay un desconocimiento del de resto de la arbolaria. Ya no está peregrinando, ya no están recolectando los cuarzos o las piedras preciosas en las montañas. Eh, se, se compran las varas en, en los kioscos. O sea, eh, es importante eh, alinear otra vez esta tradición tan importante. Yo he conocido eh, y he participado en rituales de maestros, maestros con mucha humildad. Lupe, Lupe Camino, la antropóloga, me contó de un maestro que llegaba. Eh, al grupo, y, y todo el mundo estaba muy solemne, esperando que él diga algo. Y eh, apenas llegó, dijo: Bueno, esto es un circo, yo soy el payaso. Y, y todos se pusieron a reír. ¿no? O sea, esa capacidad de reírse uno mismo, no tomarse demasiado en serio, o, o también no tomarse demasiado en broma, es importante. Porque esos caminos de, de, de virtuosidad, o, o de buscar ser un médico visionario, un curandero, hay muchas tentaciones con el poder, la sexualidad, el dinero y envidias también. Entonces hay que evitar esos esos peligros de, del camino de, de iniciación, eh, porque como, como dice un amigo Pedro Favarón, es más fácil ser brujo que médico por las tentaciones que hayas. Eh, en ese camino iniciático te enfrentas te enfrentas a tus sombras, donde más te va a doler, ahí más te va a agarrar el, el camino iniciático, camino que cada uno lo va a tener de manera diferente. Nadie te va a enseñar cómo ser tú. Tu... No se puede aprender curanderismo a través de un curso. Tú tienes que irte a la montaña <laughs> y pasar muchos años. Entonces, esos conceptos de la cosmovisión andina son el Aini, el Ayu, el Carpa, la Minca, la Mita, el, el, el Yanantin, masintin, el Tinku, la Sacana, el Hanan, el Kai, urupacha, el Chopin, el Ohansik, Yapansik, el Rantin. Podré hablar más de esto, pero ahí se los dejo para que vean la importancia de aprender quechua. Y conclusiones, el cactus ha formado parte importante del desarrollo de las civilizaciones andinas. Eso lo, lo, lo vi en una, los puse en una conferencia sobre 10.000 años de, de aprendizajes entre el cactus y los, los seres humanos. La mesa norteña es sincrética, mediadora y equilibradora. Y el horizonte de Chavín también. O sea, Chavín es un centro sincrético que reúne sabidurías de la Amazonía, de la costa, del norte, del sur. la fusiona y las irradia. O sea, es sincretismo. Y es mediadora también en la época. Eh, y recomendaciones. Eh, brindar más apoyo para investigar, conservar, difundir y promover el patrimonio intangible, la medicina tradicional y herbolaria andina. Esta estela que puse al inicio, muestra justamente la estólica y la lanza. Y este ser, como ven, está conectado con las plantas. Eh, las plantas, ¿qué planta es? Ya es otro tema, otra conferencia. Eh, también proteger el germoplasma local, regional, nacional y continental para la sustentabilidad de la humanidad, otros seres vivos y los ecosistemas. La, la medicina tradicional andina, la farmacopea sudamericana, es sumamente rica. Y estamos al mismo nivel que China, India, Europa. Tenemos que ser, revalorar esto y, y hacer como ellos están haciendo, exportarla. Eh, por eso es importante apoyar proyectos como los del de Instituto de Medicina Tradicional, la Marta Villar y a tantas personas más. El, los, las plantas maestras son algunas, son los caballitos de batalla, pero atrás está toda el, el la riqueza. Bueno, ya acabo la presentación. Eh, voy a ver qué preguntas tienen. Eh, ¿Cómo diferencia un chamán de un curandero? Eh, bueno. No todos los curanderos son... Un chamán se define por una persona que logra a través del trance o una, una técnica chamánica entrar en un estado de conciencia expandido y relacionarse con el mundo espiritual. Eh, o sea, es un, una persona que puede eh, conectarse con seres en lo sutil. Y esto es un largo camino. Y tener en cuenta que no todo lo... lo lo que está en lo sutil es virtuoso. Ocurren infestaciones espirituales. Un curandero puede ser eh, un chamán, puede ser una, una yerbera, una persona que trabaja los huesos, puede ser... e eh, 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 iba a decir... Eh, bueno, el, el, el curandero puede ser la persona que cu cura con el cuy. Eh, y eso, ¿no? El curandero comprende más más cosas o más prácticas que la del chamán. También hay curanderos que son chamanes. Y en el curandeísmo norteño eh, se les llama curanderos, pero también se les llama maestros. Y ellos se llaman chamanes. ¿Y quiénes somos nosotros para decirles que está mal ese, ese nombre? Dragón, ¿por qué si no corresponde a la cosmovisión andina? Bueno, los, los, eh, el ser draconiano eh, o el dragón eh, es un ser, eh, de acuerdo a los chinos, que, que está en lo sutil. Eh, yo le estoy llamando dragón, pero como hombre dragón, como mujer dragona, eh, como un ser humano que ha logrado. Eh, integrarse y abrir sus, sus saberes internos eh, y poder estar eh, firmemente en, en el presente. Y esas cabezas clavas remiten a esas personas, esos eh, abuelos, abuelas, ancestros, ancestras, chachacuna. Eh, hay, hay mitologías eh, del dragón. Eh, o, o seres similares al dragón o representaciones iconográficas similares. Pero en Chavín, eh, este ser draconiano en las columnas tiene eh, rasgos, atributos humanos muy claros. ¿no? Los genitales, los ojos hacia arriba, eh, las manos. Eh, no es un dragón así chino o europeo. He oído que una forma en que se manifiesta, que una persona ha nacido para ser mediador, Polidactilia. Polidactilia. Eh, no, no, no conozco esa. Esa poly, Es que hay varios: dactilia dactilar. Que significa que tiene más dedos. Eh, no he escuchado eso. Pero una persona que ha nacido para ser mediador eh, en lo sutil. Eh, tiene muchas manifestaciones, puede ver, es como un medium, puede ver cosas que están ahí, eh, puede tener sueños muy, muy, muy lúcidos, eh, depende de cada persona, cada, uno no puede tener los mismos atributos que otro, cada uno es un ser único y el camino de uno es diferente al del otro. Eso hay que entenderlo, porque si yo voy a estar esperando tener lo que tiene el otro, ahí se va a empezar la, la envidia y, y deriva en muchos problemas que ocurren en, en la Amazonía y en el, el curanderismo norteño. Uno va de repente a sacar clarividencia, otros clariaudiencia, otros van a ver eh, sentir a través del cuerpo. Cada uno tiene su propio sentir, ¿no? ¿Qué tanto daño causa la extirpación de idolatrías a nuestros conocimientos ancestrales de plantas durante la colonia? Ah, es, es tremendo ese daño que se generó con la extirpación de idolatrías. Eh, se perdieron muchos saberes, muchos, muchos, a lo largo de todo ese, ese periodo. Pero también hay que considerar que, que después de Chavín vienen otras sabidurías, pero de manera diferente. Y la sabiduría es cíclica, eh, como, como el tiempo, o sea, no es lineal. Y están regresando las sabidurías. Y lo, los maestros y maestras en la Amazonía, en, en los Andes, en Colombia y en Argentina y Chile, o sea, están aprendiendo eh, no de maestros, no solamente de maestros y maestras mayores, sino también de, de los sueños. Están aprendiendo de las plantas, están aprendiendo las mismas fuentes con las que aprendieron las personas del pasado. Están aprendiendo de la naturaleza. Entonces, si bien hay mucho daño y ese daño tiene que ser eh, corregido, no, no, hay muchos muertos que, que no tienen un reconocimiento. Eh, cuando ocurren accidentes violentos como el terremoto de Guarás o, o enfermedades como esta de la pandemia, eh, tiene que haber una ritualidad que ayude a conducir al alma a los planos, a que siga su camino. Entonces, eh, es importante esa ritualidad y que se lleve a cabo esa, ese despedir y, y ayudarse con, con los... Los seres que, que están en lo sutil que sirven para eso, ¿no? como, como arcángeles y más seres, y apus y otros. ¿Es necesario ser chamánico o estar preparado para tomar San Pedro? O quizás se puede tomar por diversión o es peligroso. Eh, hay, hay usos recreativos del cactus. Eh, hay eh, yo la primera vez que tomé el cactus eh, era el 80, el 94 y probé un poquito crudo y fue con unos amigos, pero al final no nos pasó nada. Eh, pero fue en ese sentido recreativo porque yo no era consciente de, de qué estaba haciendo. Eh, creo que, que que uno debe saber lo que está haciendo. Si uno va a tomar una planta o va a entrar a un lugar o, o conocer eh, a otra persona, eh, primero debe conocerse a sí mismo <laughs> y, y saber dónde está entrando y entrar con respeto. Así como como yo entro a la casa de a otra persona, le toco el timbre, le, le pregunto si puedo pasar, si tiene tiempo. Eh, pido permiso para entrar, igual debe ser eh, con las plantas. Eh, es, es cuestión de respeto. Tú no entras a, 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 así nomás a cualquier lugar. Hay otras personas ahí y hay otros seres. Entonces es importante la, la ritualidad. Puede ser una ritualidad con complejidad como la de, la de los curanderos norteños o. Puede ser simplemente tú con un quinto de coca diciendo permiso, eh, gracias cactus, pero tiene que haber eh, una ritualidad y uno debe saber que existen más cosas ahí. Eh, yo recomendaría, eh, si uno quiere entrar a este, estos mundos, informarse, ¿no? igual como, como uno cuando toma una pastilla y... y Quiere saber para qué sirve, eh, tiene que ver las contraindicaciones y las precauciones. Así nomás, confiando en, en, en la buena onda del universo, <laughs> eh, yo no lo hago. Yo no lo hago. Cuando escogí el maestro con el que fui a las Huaringas, con el que participé en una ceremonia, yo hice mi investigación y fui con Román Chasquero eh, y me pareció un buen maestro. Eh, pude verlo. Eh, entonces uno debe tener criterios, debe confiar, pero también eh, una dualidad mente-corazón, ¿no? no podemos ser solamente mente ni solamente corazón. Eh, y bueno, las ceremonias, para cerrar el tema de la recreación, las ceremonias eh, con el cactus tradicional, <laughs> Puede ser también recreativa. Hay momentos donde uno, uno se ríe y baila. Eh, soltar el cuerpo es importante también. Porque muchas personas con enfermedad tienen eso de, de no habitar su cuerpo. Su, su mente está y su corazón está en otro lugar, no está en su cuerpo. Entonces el, el hallarse en el tiempo presente y disfrutarlo y reír y llorar y, 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 llorar, y bailar es parte de la ritualidad. Yo lo he visto en Túcume, donde lo, la, la gente bailaba alrededor de la mesa el curandero. Eh, existe una vinculación hereditaria entre los chamanes y curanderos. A ver, eh, separemos, ¿no? Curanderos abarcan una, una diversidad de, de, de categorías de, de, de médicos tradicionales y médicas tradicionales. Eh, hay personas eh, que reciben esto a través de un linaje. Hay personas que reciben esto a través de una crisis iniciática. Te ahogaste, casi te mueres, tuviste una enfermedad terminal y, y es como que después de ocho generaciones donde tu tataratatarabuela o tataratatarabuelo tenía algo, eh, de pronto despierta en ti. Entonces, eh, esa crisis de, de, de muerte, te puede hacer eh, conectarte con esto. Eh, en ese sentido, sí, puede ser hereditario, pero no está limitado a lo hereditario. Pero por lo general, quienes, quienes se vuelven curanderos al comienzo no quieren ser curanderos, ¿no? porque es, es un camino de mucho sacrificio. Eh, y si no cumples, eh, o si no pasas las pruebas que te pone el mundo espiritual, eh, Puede ser muy peligroso para, para ti o tus seres queridos. Hay que ir con mucha virtuosidad, mucha coherencia, mucha rigorosidad. Si yo pongo un rezo, debo caminarlo. ¿Existe algún antecedente del uso de San Pedro en una ceremonia expedida de un ser humano, lecho de muerte, comúnmente llamado, o en días previos a la partida? Eh, no. Dentro de lo que yo he investigado, eh, no. Eh, ahora, si me pongo a pensar, eh, ya, ya existen rituales para despedir, ¿no? Este, en Wari, <laughs> en Ancas, hay una ritualidad que per permanece. Y, y no, no la me re la recuerdo a detalle, pero tiene que ver con, con dejarle alimentos, eh, despedirlo. Eh, y, y decirle que ya es hora, que ya no tiene por qué estar acá. ¿no? Y es hora, papi, compadre, amigo, hermano, ya es hora, puedes irte a otro lugar. ¿no? Y de esa manera también se trata la enfermedad. A la enfermedad se la trata como un, un compadre. ¿no? Ya, compadrito, ya has estado acá, te has comido la chacra, o te has comido, ha lastimado mucho a mi, a mi hermano, ya toma esta ofrenda, come y vete. Así se, lo tra así se trata la enfermedad. Existen descubrimientos que expliquen que las prácticas sexuales, identidad de género y asuntos relacionados difieren de la normatividad actual impuesta por occidentes de la colonización. Bueno, en el, en el curanderismo o chamanismo tradicional, el, el ser eh, eh, hermafrodita es el, es el perfecto curandero, o chamán, porque incorpora la dualidad. Tiene el lado femenino y el lado masculino integrados. Eh, por lo general, todas las personas que de alguna manera son diferentes, que se, se, se exilian de la comunidad o se los trata como raros, como las personas eh, tuertas o ciegas, o, o más bajos o más grandes, o albinos, al ser separados, como que ya. El mismo hecho de ser separado o distanciado de alguna manera de las labores cotidianas te lleva a una, a una conciencia diferente. Y muchos terminan como curanderos. Eh, la identidad de género eh, hay, hay diversidad de, de identidades de género. Cuando yo hablo de lo masculino y lo femenino, o, o, o si hablemos de sexualidad sagrada. Eh, la sexualidad sagrada empieza con uno mismo, ¿no? Eh, y, y nadie te puede enseñar sexualidad sagrada. Eh, tienes que hacerlo tú mismo a través de ejercicios y, y, y tradiciones y tener mucho cuidado. Y, y, y el hombre tiene que aprender con el hombre y la mujer con la mujer. Que un, una mujer aprenda con un hombre es, es loco porque es. Es, es contradictorio porque él no tiene, el, es otro cuerpo. Y en esas relaciones femenino-masculino puede ser mujer-mujer, hombre-hombre, lo que sea, ¿no? No hay, no hay nada que diga lo contrario. Eh, y ese simbolismo de, de la vagina dentada y pena colmillado, bueno, son, son símbolos. Eh, no hay ninguna Biblia que diga. Eh, eh, que, no, que esté prohibida la, la diversidad. ¿Qué bibliografía podemos consultar para adentrarnos en el conocimiento de plantas de poder? Bueno, hay mucha bibliografía, depende de las plantas. Eh, en el caso del de San Pedro, que es el, el tema de ahora, la Huachuma, el ápito, el Guanque, el Hueto y. Aguacoya y todos esos nombres con mucha sabiduría. Eh, el curanderismo norteño, el libro clásico es el de Douglas Sharon, que se llama El chamán de los cuatro vientos. Luego hay un número grande de, de artículos eh, científicos, antropológicos, de Alfredo Menacho, de Donald Skillman, de el libro, los libros de Mario Polía, eh, de Pierta, remedio, cuenta, creo que se llama, adivinos y médicos del Ande. También, eh, eso es desde la antropología. Porque la antropología estudia a, a través de la otra persona. Entonces, tiene los testimonios de los otros. No es algo que te lo está diciendo alguien que. que. que no sé. <laughs> Pero a mí me encanta la antropología por eso, porque yo no, no viajo mentalmente sino pregunto pregunto, investigo eh, vivencio y hago autonografía o eh, analizo diferente, a diferentes, de acuerdo a diferentes epistemologías. Esos libros en mi blog tengo una lista de bibliografía sobre las plantas de poder. Otro libro clásico es el de Evan Schultes y Albert Hoffman, que se llama eh, Plantas de los Dioses. Teníamos el Museo de Plantas Sagradas en Cusco con Alejandro Camino y ahora esto es virtual y obviamente nos gustaría que se vuelva a, a, a implementar, ¿no? conservar, guardianar estas sabidurías de las plantas de poder y las medicinales. Eh, Ojalá que, que, que si es que algún oyente tiene el poder para hacerlo, pueda ayudarnos a, a, a sacar un libro de las, de las plantas del museo, a reactivar el museo, a reactivar exposiciones temporales como las de la hoja de coca eh, y muchas más cosas. Un segundo simposio Wilca. Algo que yo sueño es un encuentro de, de cactus del norte de, de Norteamérica y cactus del sur. Yo veo resonancias entre los rituales de, del uso del cactus eh, huachuma. Lo llamo cactus sagrado porque así es, todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Es como la hoja sagrada. Cuando uno habla de hoja sagrada, ah, es coca. Cuando hablas de cactus sagrado, ah, es la huachuma, San Pedro, Lápito y todos los nombres. Y hay una, una resonancia en las ritualidades con el peyote o el jicuri de los tarahumaras que usan danza. Eh, la danza del jícuri o la raspa del peyote, eh, una resonancia con las peregrinaciones de los huicholes, de los huicharricas, en, en el desierto de Wirikuta donde una vez al año se juntan todos los, los, los miembros de la comunidad, danzan, bailan, lloran, ríen, nombran el universo otra vez y se sanan todas las relaciones para empezar un año nuevo otra vez. ¿no? Qué mágico. Y siento que Chavín era así también. ¿no? Un momento del año se reunían para limpiarse las, las relaciones con resentimientos, heridas, eh, mal, cosas mal comprendidas y limpiar todo eso y renacer otra vez. Y con los Comanches, los eh, Navajo o los Diné, que también usan el peyote, hay mucha. Y tengo ahí los contactos. Me encantaría hacer un simposio de cactus sagrados en un chavino en Huaraz. Eh, las plantas de San Pedro que crecen en Lima, ¿tienen el mismo poder psicoactivo que las del norte? Eh, bueno, hay que ver bien, definir bien los cactus. Saber qué es el cactus, eh, que le llaman el Echinopsis pacanoi, o el Peruvianus, o el Traschequi, el... Macrogonus también le están diciendo. Eh, la, bueno, una vez que está, estemos identificado eso, eh, el poder psicoactivo del, del cactus eh, va a depender de muchas cosas. Uno puede tener eh, un cactus con un vaso de, de poción verde del cactus con alta concentración de mescalina, y un, cac, un vaso con baja concentración. Tú puedes tomar este cactus con una, una mezcalina alta de partículas por millón y tomas y sientes mucha vibración, pero no pasa nada. Y tomas el cactus con baja concentración de mezcalina y te lo sopla, un, te lo reza un curandero o curandera y es otra cosa. <laughs> si uno participado en esas ceremonias eh, con, con las plantas de poder, un maestro, un médico visionario eh, de la Amazonía o la costa, a la hora que, le, que, que tú estás en la ceremonia, has tomado, te puede hacer un canto, un tarjo, un ícaro, y levantarte la medicina, levantarte el, 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 el estado o bajarlo. Es el poder de la vibración y la intención, de manejar el espíritu que está alrededor, la virtud, el espíritu del cactus especialmente. El, el principal aliado del, del médico es el espíritu de la planta y los espíritus aliados también, que están a, a, del linaje y del territorio. Y la importancia de, de, de estar en una relación permanente con estos, estos seres. Si yo pido eh, ayuda de Huaca Pachacamac o el Cerro de Zangate y nunca les voy a hacer ofrendas a estas entidades, eh, no hay AINI. ¿No? Y empieza a haber incoherencia. Entonces, ojo, o sea, no, no hay que ver solamente el tema farmacológico. El poder de una planta es más que la cantidad de mescalina. Eso queda muy claro. Si toman una misma planta en una luna llena, va a ser diferente a tomarla en un solsticio o en un día normal. Hay fechas, hay alineaciones planetarias que, que, que son propicias para ese tipo de eventos. Y eso va a hacer que el cactus sea eh, más, eh, no sé cómo decirlo, sentir una experiencia más poderosa o no. Pero no solamente hay que pensar eh, en la experiencia como algo de visión, sino como... como eh, a veces sentimos en el cuerpo algo y eso, eso que sentimos en el cuerpo ya es un mensaje eso de buscar la visión buscar los fuegos artificiales es, es, es muy como netflix no quiero ver star wars quiero ver avengers porque hay muchas explosiones y colores y no eso no es el camino de las plantas el camino es un camino de conciencia no es un camino de recreación de ver seres de colores o, o mundos diferentes la espiritualidad andina es una espiritualidad cósmica, pero aterrizada. Eh, si tú eh, no, no caminas la visión, entonces estás en el aire. Tú tienes que, que, que vivir en tu cotidiano la espiritualidad, si es decir, cuidar tus relaciones, cuidar el primer templo que es tu cuerpo, tu alimentación tu respiración, tus relaciones con las personas, eh, generar energía Sami, ¿no? Eh, para poder estar más ligeros y no cargar envidia, resentimientos, tristezas, vivir en el futuro, vivir en el pasado, vivir en otro lugar, vivir en el momento presente. La última pregunta. De los cantos que sé, hemos perdido en la memoria de los tiempos el canto del espíritu Huachú. Bueno, los cantos eh, en todas las tradiciones te llegan. A cada persona le llegan sus propios cantos. Y en, la, en la medicina tradicional eh, del norte, cada maestro ha encontrado su canto. Entonces, no es algo que se haya perdido, es algo que, que es entregado a la persona. Y conozco personas eh, que han recibido cantos. Eh, sí, bueno, eh, acá termino. Son ocho y media. Me pasé un poquito de lo que quería. Eh, paso la palabra a Marcela antes de hacer una despedida también. Marcela. Sí, ahora, ahora conecta, estimado Carlos. Muchas gracias por esa brillante exposición. Eh, en realidad, eh, hemos contado con gran cantidad de personas que nos han estado acompañando en esta actividad. Eh, y bueno, han quedado también muchas preguntas, pero. Es cierto, el tiempo, eh, bueno, es, es oro y también no queremos quitarle mucho a todas las personas que nos han acompañado. Como se comentó en un inicio, este es un ciclo de, de ponencias, actividades que se están realizando a nivel de todas las DDCs involucradas, así que ya se va a estar informando eh, por las redes sociales cuál es, bueno, en este caso la, la siguiente actividad y quién es el, el, el siguiente ponente. Pero igual los invitamos a que estén siempre atentos de nuestro Facebook, la dirección es Concentrada de Cultura de Ancash. Y bueno, ahora a la espera de eh, la licenciada Marcela para que pueda darnos sus palabras de cierre. ¿no? Sí. sí, bueno, yo me despido también. Eh, gracias por el espacio. Eh, quedan muchas cosas por decirse. <laughs> eh, es un tema muy interesante. Pero el, el mensaje final es ese, ¿no? De, 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 en el, el, el tema del cactus, de la ayahuasca, eh, esa fascinación por esas plantas de poder debe eh, aterrizarse y, y, y entender el, el mensaje eh, final, ¿no? Ese cactus sale de la tierra, recibe agua, se va elevando. Reci usa el, el aire, eh, el sol para crecer, eh, en las raíces tiene unos bichos que pueden demoler la piedra y alimentarse de los minerales de la piedra y florecer. Y bueno, no debemos detenernos solamente en admirar la flor y el cactus y la espina, el verde, sino también hay que ver a dónde está apuntando el cactus, está apuntando a las estrellas, está apuntando a un lugar del cielo de la tierra al cielo, es, es un poco el camino de retorno, ¿no? A volver, somos seres eh, espirituales encarnados en la tierra y estamos buscando esa integración eh, espíritu y materia en, en esta vida humana. Y es un poco el, el gran despertar que está ocurriendo, como muchos de los que están escuchando están estarán de acuerdo, ¿no? Los que han caminado estos caminos de las plantas. Eh, sí, Carlos, más bien eh, disculpa eh, aprovechar eh, ya que se está conectando. Eh, ¿Dónde te podemos ubicar, poder conocer un poco más de esta información eh, por tus redes sociales, por favor? Bueno, en eh, Facebook, vasos comunicantes, en la, una página web que, que, que es de vasos comunicantes, se llama yananting.org. Eh, también, eh, si están interesados... Tengo unos libros que estoy escribiendo, pero tengo unos publicados. Es un libro de cuentos que se llama En el cielo las espinas, en la tierra las estrellas. Son siete cuentos de una serie de siete. El tema del siete es otro viaje interesantísimo. Hay de todo ahí. ¿no? El abuelito y la abuelita de, la, de Chavín, todas las noches, siete siete. Y también otro libro que he publicado en febrero es un libro sobre plantas medicinales de la Cordillera Blanca. Eh, tiene 300 páginas y es importante también que cada región en Cajamarca también hagan esta, este trabajo de, de conservación, registro y divulgación. Que, que es, publicado en febrero es un libro sobre plantas medicinales de la Cordillera Blanca. Eh, tiene 300 páginas y es importante también que cada región Cajamarca también hay este trabajo de conservación registro sí, que, que, que y migración Muy bien Carlos, se ¿me se escuchas? Cajamarca, sí, creo que hay que pagar tu audio de la compu Hay una Ya, ahora sí Listo, Marcela. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Listo, Much Marcela. Sí, muchas gracias por tu generosidad porque no de una manera transparente nos Has enseñado el camino bien, Carlos, que tú has transcurrido gracias. para conocer sí. eh, Muchas gracias por tu nuestro cactus, San Pedro. Porque no, y estoy segura transparente que todos los que te hemos escuchado has enseñado el camino. Bien, Carlos, muchas eh, maneras de acercarse a estas plantas sagradas, como tú nos has indicado, y rescato algo que es el respeto como uno debe acercarse a ellas. Es un camino, no es un juego, tampoco es algo serio, pero sí se necesita el respeto. Estoy segura que tus testimonios van a ser muy útiles para considerar que no solamente se trata de elaborar un expediente, sino que todos entremos en el espíritu de estas plantas sagradas que todavía las utilizan los, los maestros de, de toda la región norte del Perú. De Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Que... Con gusto.